todos, yo soy Momo. Hoy os traigo un Momo Recomienda. Ya sé que hice ya uno recomendando Shoujo y vi que tuvo muy buena acogida, lo que sería esta nueva sección en el canal. Y lo que quiero haceros hoy es, como os he dicho, un Momo Recomienda, pero en este caso hacerlo de lo que sería Evangelion. No será una reseña tal cual, sino que lo que voy a hacer, primero de todo, deciros que no va a tener ningún tipo de spoiler, que lo podéis ver tranquilamente. Y lo que es diferente de lo que sería una reseña si lo hiciera de Evangelion es que aquí lo que voy a decir, en vez de deciros lo de información general, lo que voy a tratar es la sinopsis, anécdotas y la opinión personal que me ha parecido Evangelion sin llegar a haceros ningún tipo de spoiler. No sé si es porque estamos hablando de su serie o lo que sea, pero Pen se ha vuelto a caer. Yo creo que quiere coger importancia ya que hoy hablamos de Evangelion. Nos lo voy a poner aquí de Wise porque como se va a caer todo el rato, prefiero cogerlo yo y no se caiga. Entonces lo que voy a tratar, como os he dicho, es la sinopsis. Entonces, la sinopsis de qué trata, como es que dice Evangelion. Evangelion lo que trata es de que nos encontramos en un mundo bastante futurista, ¿no? Un mundo futurista donde nos encontramos que aparecen unos seres que intentan destruir lo que sería la humanidad y que estos seres son llamados ángeles. Entonces, los humanos, para defenderse de estos ángeles, hay una cosa que se llama NERF, que tampoco quiero deciros mucho, que es que van en contra de estos ángeles. Entonces esta gente crean lo que son Evas y estos robots luchan contra estos ángeles. Entonces esto sería como una sinopsis bastante light porque tampoco os quiero adentrar mucho porque no os quiero hacer ningún tipo de spoiler y creo que esta sinopsis es bastante blanca en el hecho de no haceros ningún tipo de spoiler ni nada. Además de esto, tengo que decir que ahora vendrían todo lo que serían las anécdotas y todo esto, pero antes de empezar os quiero enseñar varias cosas de Evangelion. Pempe está aquí todo, supongo que se lo dejo aquí y se va a caer. Bueno, se cae con este lado, bueno, no pasa nada. Entonces lo que os quiero enseñar, ¿vale? Sería este de aquí, que sería Evangelion, que sería la edición que sacó Selecta Visión, pero creo que ya hace un poco, unos cuantos son del manga. Esto sería uno, que están, creo que son 24 capítulos, distribuidos en tres DVDs, que aquí los tenéis. Entonces, luego lo que tenemos, están un poco rotitos. Por un lado tendríamos Evangelion 1.1.1, o sea, tres unos, ¿vale? Que aquí lo que podemos ver es otro tipo de Evangelion. Bueno, otro tipo de Evangelion. Por lo que yo he entendido, ¿vale? Porque tampoco me entiendo mucho, porque hace poquito relativamente que he visto el anime. Es como una especie de remasterización, esto de aquí. Por lo que yo he entendido, no. Todo lo que seáis fans de Evangelion, no la toméis conmigo, por favor, que hace nada que he empezado a ver la serie y no, por favor, no vengáis. Que, como ya os he dicho, es que hace nada que la he visto. Entonces la otra es Evangelion, esta sería Evangelion 3.1 y el otro es Evangelion 3.12 y en este sería Evangelion 3.3.3, que es este de aquí. No os voy a enseñar lo que sería lo de detrás porque a lo mejor os hago spoiler y realmente tampoco. Entonces esto es lo que podéis encontrar ya en lo que sería el mercado. Y si ya entro en lo que serían las anécdotas de lo que sería Evangelion, tendríamos que, siempre nos solemos hacer esta pregunta de qué se hizo antes, el manga o el anime. En el caso de Evangelion, lo que se hizo primero fue el anime, pero lo que ocurrió es que lo que hicieron es hacer un manga para que luego la gente tuviera más ganas de ver el anime cuando saliera. Como aquí que dice, el anime como yo dice, estaba anunciado, luego pusieron el manga y la gente se empezó a enganchar el manga y luego cuando empezó lo que sea el anime,
allí ya todos pues se crearon unas expectativas muy grandes y el anime pues enganchó mucha gente porque realmente les gustó. Momo y Evangelion, ¿qué tipo de género lo podríamos incluir? Evangelion lo podríamos incluir en lo que sería el género de ciencia ficción, de mecha, ya que lo que sería toda la historia ves que no va a tratar de una especie de shoujo, sino que va a tratar de un... es género mecha y ciencia ficción. Además de esto, a lo largo de Evangelion podemos ver que se tratan muchísimos temas como pueden ser la filosofía o incluso el hecho de llegar a tocar la psicología. Entonces, por un lado tendríamos la filosofía, por otro lado la psicología, y creo, si no me equivoco, que también forma parte de Evangelion lo que sería también la religión. Además de esto, tengo que decir que Evangelion ha ganado varias cosas en lo que sería su anime, ha ganado varios premios de lo que sería de animación. Lo que sería el título japonés de la serie sería Shinseiki Evangelion y consta de dos partes. Una que sería Shinseiki, que sería nueva era o nuevo siglo, y Evangelion, que proviene del griego y significa buen mensajero. Entonces el título de Neon Genesis Evangelion, lo que significaría todo junto, sería mensajero del nuevo comienzo. Hideaki Anno, que es quien hizo todo lo que sea Evangelion, usa constantemente la jerga y la teoría psicoanalista de Freud. El canal japonés Animax ha seleccionado de entre muchísimos openings de anime lo que sería el opening de lo que sería Evangelion como premiado de lo que sería el mejor opening durante los 30 años. Entonces, el opening de Evangelion es una pasada, os lo dejaré aquí debajo para que lo podáis escuchar porque es una pasada. Creo que si no voy mal, la canción en concreto es A Cruel Angel Thesis o alguna cosa así. Igualmente os lo voy a dejar aquí debajo para que lo podáis escuchar porque, como os he dicho, es una pasada. Una de las cosas que me llamó muchísimo la atención es que se ve que muchos de los personajes, o sea, los nombres de los personajes, su nombre no está puesto al azar, sino que son de diferentes barcos japoneses que participaron en lo que sea la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, Katsunagi, Akagi y Soryu eran portaaviones, mientras que Akagi dirigió el ataque a Pearl Harbor. Otro caso, podríamos decir Ayanami y Fuyutsuki eran destructores. Fuyutsuki rescató a los supervivientes del Gran Yamato cuando fue hundido. Kirishima y Hyugo, por su lado, eran acorazados y Awa e Ibuki son nombres de barcos de gran tonelaje. Además de esto, una cosa muy curiosa que encontré es que, ¿os acordáis que antes hemos hablado del NERF? Que es esa organización que lo que hace es hacer cosas para que podamos vivir en paz los humanos que crean esto, de las EVAs y todo esto. Pues el lema de NERF, que es Dios está en su cielo, todo está bien con el mundo, proviene de un poema de Robert Browning llamado El año en la primavera. Si tengo que comentaros mi opinión personal, antes de empezar, deciros que es mi humilde opinión, que puede haber muchísimas, muchísimas opiniones, pero esta es mi opinión personal. La verdad es que me ha encantado Evangelion, nunca antes había visto o me había traído ningún tipo de anime mecha. Y la verdad, con Evangelion me gustó muchísimo, ya que al principio lo que me pasó a mí es que ya los primeros capítulos te enganchas si quieres saber cómo continúan. Por lo que serían mis personajes favoritos, ya sé que habrá mucha gente que me va a decir por qué te gusta, pero a mí me cae bien Shinji. Sé que, como ya os he dicho, hay gente que lo odia o que no le cae bien, pero a mí no me cae ni bien ni mal, no sé, me cae normal, me cae bien, no sé. Sí que es verdad que hay momentos que dices, ¿por qué haces esto? Pero tampoco es para odiar al pobre personaje, el pobre chico. Además de Shinji, el que me gusta también de personaje, en este caso sería femenino, sería Asuka. Me encanta por lo que sería tanto su temperamento como la manera que tiene ella de ver lo que sería el aspecto positivo de las cosas. Incluso a veces llegar a tener ese aire de, como ya os he dicho, de temperamento súper elevado. También el que me gusta es otro personaje femenino, que sería Rei. Y el que me he dejado para
lo que serían los personajes. Me lo he dejado, pobrecito. Sería Pen Pen. Me encanta Pen Pen. Desde el primer momento que lo vi, me encantó. Es un personaje súper gracioso que sale en algunas escenas muy concretas y siempre hace de las suyas y me encanta. Si os tengo que decir si le recomendaría o no la recomendaría este anime, o sea Evangelion, os diría que sí, porque la verdad es una pasada. Aunque no os guste para nada el mecha, yo os animo a verlo. A mí, yo lo vi precisamente porque hay una persona que le encanta Evangelion y dije, ¿por qué no verlo, no? Y poder dar mi opinión. Entonces, tengo pensado empezar a esperar si Selecta Visión licencia lo que sea las películas estas de Evangelion que van a salir en junio de este año, con muchas y muchas, muchas ganas de verla, porque como ya sabréis muchos, se estrena, como os he dicho, el 20 de junio, y la verdad el trailer es una pasada. Os voy a dejar aquí debajo el trailer para que lo veáis, porque es una pasada, yo he flipado, porque es que cada cosa que sacan de Evangelion es como, ¡ay, qué guay! También tengo que decir que si queréis ver Evangelion, está también en lo que sería Netflix, creo que también está, pero en eso de Netflix creo que solo está en castellano, porque aquellos que lo queráis ver en catalán, lo que sea, tened en cuenta que ahí no está en lo que sería catalán. Pero tengo que decir que por lo que sería, lo que os enseñaba antes de esto de aquí de Evangelion, sí que está en audio en catalán. Entonces me encantaría mucho que mucha gente empezara a apreciar Evangelion, porque es una pasada. Tengo que decir que solo me he visto el anime, no me he leído el manga, por la sencilla razón que cuando voy a intentar comprar cualquier tipo de manga de Evangelion, me encuentro en que hay el tomo 1, el 5 y el 7, y los otros están como descatalogados o agotados, lo que sea, y es como, ¿por qué? Entonces no lo podré leer por lo que sería el manga, pero la persona con la que vi Evangelion sí que se vio el manga, o sea, se leyó el manga, y allí ya sí que, gracias a lo que me dijo, entendí una cosa que en el anime no aparece mucho. Por eso que si veis cualquier tipo de manga de Evangelion y lo queréis leer, estará súper bien, porque vais a poder entender cosas que el anime a lo mejor no da muy hincapié en ello. Además de esto, también os quiero contar una cosa, y es que como ya sabréis los que me sigáis en mi Instagram, donde subo todos mis dibujos y el procedimiento que hago cada uno, con cada uno de ellos, que si por aquel que dice no sabes qué Instagram es, se trata de momochan2077/shop. Ya sabéis que me encargaron una Eva de Evangelion, que ya la recibió su propietario. Hice tanto lo que sería su versión normal como su versión shiny, como aquel que dice un poco más especial. Y además de esto, lo que hice para quedarme con lo que sería, aparte de con una copia y todo esto, me hice esto de aquí. Esto de aquí está hecho con PVC que se puede colgar, y es una pasada. No sé si se va a ver bien o si no se va a ver bien, pero es que es una pasada. Ya os digo que no hace mucho que hago lo que sea dibujos digitales. En este caso es el segundo dibujo digital que hago. El primero fue el Son Gotan que visteis ya. Ay, el Son Gotan, el Gotranks que visteis ya en lo que sería un vídeo. Ese sería el segundo que hago. No sé si me ha quedado muy bien o normal. Yo lo veo normal. Hay gente que me dice que lo ve muy chulo, hay otra gente que dice que a lo mejor me falta algo, pero esto es práctica, o sea, yo sé que ha salido bastante bien, ha salido normal, pero estoy muy orgullosa y me hice esto de PVC y me encanta, lo puedes colgar donde sea. Y si por ejemplo tenéis ganas de saber más o menos hacer algún encargo, lo que sea, de cualquier dibujo o de cualquier dibujo que te guste, de personaje, lo que sea, lo puedes dejar aquí en los comentarios o bien en el Instagram, y ahí ya te informaré de precios, etcétera, etcétera. Entonces espero que os haya gustado muchísimo el vídeo de hoy, ya que ha sido una recomendación de un anime que la verdad me ha gustado muchísimo. Me gustaría que, si por ejemplo sois fans de Evangelion, daréis vuestra propia opinión justo aquí debajo, pero por favor sin hacer ningún tipo de spoiler.
Además de esto, si por ejemplo con mi vídeo te ha ayudado para dar el paso para ver Evangelion, también me encantaría saberlo. Además de esto, estoy preparando una cosa bastante chula de Evangelion que creo que os puede gustar. Entonces, me encantaría que dierais apoyo a este vídeo dándole al like, ya que así me dais apoyo para poder hacer lo que tengo en mente de daros un vídeo relacionado con Evangelion. Entonces, si te ha gustado el vídeo, dale un buen like. Si aún no estás suscrito en el canal, te invito a que te suscribas y nos vemos pronto en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!